Excelente, chicos y chicas. Acá tenemos nuestro computador. Vamos a proceder a retirar la tapa. La colocamos por acá. Aquí tenemos una mejor toma de nuestro computador. En este momento vamos a proceder a retirar la batería. Primeramente, tenemos que quitar estos tres pernos que podemos ver acá, pernos o tornillos. Y seguidamente vamos a retirar la batería por medida de seguridad. Siempre es recomendable hacerlo antes de hacer cualquier cambio. Continuamos, me coloqué los guantes antiestáticos. Si no tienes guantes antiestáticos, puedes comprar unos guantes quirúrgicos en la farmacia. Acá podemos ver la memoria RAM que le vamos a instalar de 4 GB. Pero primeramente vamos a retirar el disco duro. Vamos a hacerlo de la siguiente manera, alando hacia atrás, facilito, rápido y sencillo. Vamos a hacerlo suavecito para evitar daños. Acá lo tenemos, vamos a retirar esta pieza que está sujetada por estos dos pernos y vamos a proceder a colocárselo al SSD. Acá lo tenemos, la malla de la cámara rápida. Procedimos a colocar la parte y ahora vamos a proceder a instalarlo en el puerto SATA. Recuerden siempre hacerlo suavemente, ya que podemos ocasionar algún daño innecesario. No queremos que pase eso. Listo. Acá tenemos un puerto SATA donde podremos colocar otro SSD, otro disco mecánico, pero la tapa nos condena a no hacerlo, lamentablemente. Acá tenemos nuestra memoria RAM. Vamos a proceder a instalarla en la respectiva ranura. Bien, aquí vamos. Suavecito y ya está listo. Continuamos, chicos y chicas. Vamos a proceder a colocar la SSD. Este es de tipo M.2 NVMe de 128 GB. ¿Cómo lo vamos a colocar? Retiramos primero el perno que tenemos acá, el tornillo. Y seguidamente vamos a proceder a instalarla. Ya le voy a explicar cómo. Recuerden, más adelante en el video voy a colocar las especificaciones técnicas de este computador para saber cuál memoria RAM y qué tipo de SSD le podemos instalar. Acá lo tenemos. Vamos a ubicar la ranura correspondiente. Tenemos acá la NVMe. Nos fijamos cómo colocarlo correctamente. Muy importante. No fallen en el intento. No hagan otra cosa distinta a lo que yo estoy colocando en este video tutorial para evitar cualquier daño. Ya lo podemos ver acá. Bien. Vamos a proceder a colocar el perno o el tornillo, como le dicen en su país. Vamos a ver. Aquí estamos. Excelente. Voy a hacer una prueba encendiendo el computador y verificando si me emite señal de video. Se entra en el BIOS con la tecla F10. Voy a hacerlo antes de colocar la tapa para evitar doble trabajo y poder tomar cualquier acción o cualquier correctivo antes de proceder a colocar la batería. Ok, ya funcionó correctamente. Vamos a apagarlo y colocar la respectiva tapa. No se me vaya que voy a colocar las especificaciones técnicas de este computador. Ok, vamos a hacer la última prueba. Ya conecté la batería y procedí a colocar la tapa. Vamos a ingresar nuevamente a la BIOS para ver si efectivamente nos da video y certificamos que todo esté funcionando correctamente. Listo, vamos ahora a las especificaciones técnicas. Excelente, acá las especificaciones técnicas de este computador, el HP 250G7, lo podemos ver acá. Dice que podemos instalarle estos sistemas operativos, pero también le puedes instalar Windows 11. Yo se lo instalé sin ningún tipo de problema. Seguimos bajando acá. Acá tenemos, nos especifican las versiones con que puede venir este computador y qué procesadores puede tener de acuerdo al modelo que ustedes tengan. Lo podemos ver. Bajamos, seguimos bajando y podemos ver que también cuenta con estos gráficos, eso dependiendo del modelo. Por supuesto, seguimos bajando, aquí tenemos la pantalla. Acá tenemos el almacenamiento soportado para nuestro computador. ¿Qué nos dice acá la página oficial de la HP? Dice que podemos colocarle una M2 de tipo SATA 3 de 128 GB o de 256 GB. Podemos colocarle una de tipo NVMe generación 3 que utilice 4 canales de 256 GB, en este caso la capacidad, y también podemos colocarle una de 512 GB. Cualquiera de esas le podemos instalar. También nos dice que podemos instalarle una memoria Intel Optane de 16 GB
para que trabaje en conjunto con un disco mecánico que nosotros tengamos. Esa solución no se la recomiendo. Le recomiendo hacer la que yo le hice. Hacer la que yo le hice. Hacer la que yo le mostré en el video tutorial. Nos dice también que podemos colocarle un disco duro mecánico de 500 GB a 5400 revoluciones por minuto, o también una de 7200 revoluciones por minuto, o en su defecto podemos colocarle uno de 1 TB a 5400 revoluciones por minuto. Ese es el soporte que podemos instalarle, el soporte con referente al almacenamiento que podemos instalarle a este computador. La memoria RAM que nosotros podemos colocarle a este computador nos dice claramente que soporta de tipo SODIMM DDR4 con las versiones a una velocidad máxima de 266 MHz. Acá en las siguientes configuraciones podemos saber las combinaciones que nosotros podemos instalarle. Yo le coloqué al computador una de 4 GB a 2666 MHz. Ok, va, seguimos bajando hasta acá y nos dice que podemos colocarle como máximo 16 GB de memoria RAM en este computador, teniendo en cuenta las configuraciones que podemos acá o las combinaciones que nosotros podemos hacer. Bien, ahora sí, esto ha sido todo. Gracias por el video. Soy José Peña, tutoriales, tecnología y soporte técnico para ustedes. Chao, hasta la próxima.